Bienvenidos al video 3 acerca de puntos de función o análisis de puntos de función. En el video anterior vimos cómo calcular el punto de función ajustado, ¿ya? El cual me va a servir para estimar el esfuerzo requerido en el proyecto de software. Entonces, en mi caso nos dio un punto de función ajustado de 74. Entonces el objetivo ahora es estimar la cantidad de esfuerzo necesario para desarrollar la aplicación. Este esfuerzo se mide en horas hombre, meses hombre o años hombre. Los puntos de función, en cierto modo, son una medida subjetiva, ya porque son estimaciones solamente, no es que va a salir eso ni que el tema sea así tal cual, ¿ya? Así tal cual. Perfecto. El tema es que con ese número yo puedo estimar la cantidad de horas hombre o la cantidad de horas que necesito yo para desarrollar ese software, y con esa cantidad de horas puedo estimar el costo, ¿ya? Suponiendo que no sé, el valor hora cuesta tanto de un programador, o el sueldo de ese programador es X cantidad, ¿ya? Aquí insisto que el tema es de una estimación, o sea, no son valores que deban ser reales en este caso. O sea, esto es normal, lo contrario sería suponer que la productividad de todas las empresas de desarrollo de software es igual. O sea, claro, a mí me dio 74, ya, pero son estimaciones, insisto en eso, estimaciones. Entonces, para ello, la IFPUG, los muchachos de la IFPUG, crearon una tablita, la cual muestra las líneas de código por punto de función y las horas promedio de punto de función. Entonces, ellos crearon estas tres cosas, con lenguaje ensamblador COBOL y lenguajes de cuarta generación, como Java y Python y PHP. La que nosotros vamos a utilizar en esa, es la que está abajo. ¿Qué es lo que dice? Dice que en los lenguajes de cuarta generación, la hora promedio por punto de función son 8. ¿Ya? Promedio. Y las líneas de código promedio por puntos de función son 20. Entonces, ¿cómo puedo sacar el valor hora hombre en este caso? De la siguiente forma. Yo digo, el punto de función ajustado por las horas promedio según el lenguaje. Supongo que yo voy a trabajar con Java. Serían 8 horas promedio por puntos de función. Y la multiplico por el punto de función ajustado y me da 592 horas hombre. En este caso, esas son la cantidad de horas que yo voy a requerir para realizar el software. ¿Ya? Ahora, esto lo puedo inmediatamente calcular con el valor del hora del programador de tu país. Y puedo inmediatamente saber cuánto voy a gastar en ese proyecto. Ahora, supongamos que yo tenga una empresa donde yo trabajo 8 horas diarias de lunes a viernes, pero de las cuales 8 horas, 5 horas diarias son de productividad nomás, ¿ya? Y obviamente si yo trabajo 5 horas diarias de lunes a viernes, en un mes son 20 días de lunes a viernes, o sea, son 20 por 5, 100 horas al mes. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? ¿Puedo sacar cuántos meses requiero para desarrollar esta aplicación? O sea, yo digo las 592 horas dividido las 5 horas diarias me daría 118,4 días de trabajo, ¿ya? Y si lo divido por 20 días, esos mismos días, me va a dar los meses, o sea, 5,92 meses o 6 en este caso, una aproximación, para desarrollar el software de lunes a viernes 5 horas diarias con un trabajador, ¿ya? Es una estimación de duración del proyecto. ¿De cuál proyecto? Del que vimos en el video 1 o 2, no me acuerdo, que es este que está acá, registro de aquí, bla, 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 registro, buscar, duración, todo eso, todo ese tema debiese salir aproximadamente como estimación en 6 meses, ¿ya? Puede ser más o menos. ¿Qué puedo hacer? Puedo cambiar los desarrolladores, que no va a ser uno, va a ser 3, entonces puedo dividir las horas por los 3, me va a dar 127,3 horas, duración del proyecto en horas. Y puedo hacer el mismo cálculo para ver el tema de los meses, lo cual me da que en 1,9 meses, o sea, en 2 meses aproximadamente con 3 trabajadores, ¿ya? De lunes a viernes, 5 horas diarias con 3 desarrolladores. O sea, esa es una estimación del proyecto, ¿ya? Con respecto a los puntos de función, o sea, con respecto a los puntos de función que yo fui dando a través de esta tabla. ¿Cómo calculo el presupuesto del proyecto? Fácil, yo digo sueldo mensual de los desarrolladores va a ser un monto X, 400 mil pesos.
y otros costos del proyecto, ya sea de viáticos, de arriendo, de lo que sea, $1,000,000. El costo va a ser igual a desarrolladores, ya, o sea, por ejemplo, 3, por la duración en meses, que es 1.97, por los sueldos, $400,000, más el $1,000,000, que es el otro costo, y me da un total de $3,364,000, ya. Es un costo estimado de lo que vale tu software, ya. Todo esto de los puntos de función y todas las métricas para analizar el tamaño de tu software en términos funcionales tiene que ver netamente con el costo. O sea, yo hice todo este tema para ver el costo, cuánto vale mi software, ¿ya? Pero insisto, son estimaciones. Puede valer menos, puede ser menos meses, menos trabajadores, puede ser que tú veas que es muy caro, pero se supone que hay una métrica para eso, ¿ya? Entonces, como ejercicio, podrían estimar el esfuerzo de su proyecto informático, estimar la duración de su proyecto en meses y estimar el costo de su proyecto informático. Todo esto a través del método de estimación de puntos de función, ¿ya? Usted puede, los que están viendo este video y no pertenecen al ramo gestión de proyecto, pueden crear ficticiamente algún requerimiento y pueden hacer este ejercicio. Si no, si pertenece al ramo, debe hacer este tema con tu proyecto informático para ver si entendiste bien el video. Espero que les haya gustado. Los invito a ver mis otros videos de programación. Esa es mi área neta. Si bien soy ingeniero, pero mi área fuerte es la programación. Así que todo este tema de puntos de función fue una recopilación de varios foros, de varios videos que vi. Así que espero que les sirva, ¿ya? Nos vemos a la próxima.